Metodología de titulación, semana 1, carrera de diseño gráfico industrial. Bienvenidos, este curso tiene como objetivo el introducirnos al plan de titulación. En nuestra carrera, nuestro plan de titulación comienza con MET y pueden escoger para el siguiente semestre o TIP, que es trabajo de titulación, o TICS, que es el examen complexivo. En cualquiera de los dos casos, se debe aprobar primero MET para poder escoger. Introduzcamos entonces la materia. Veamos la complejidad de la realidad. Imaginémonos esto como el universo de cosas que nos pueden interesar, que existen en el diseño, y nosotros dentro de esta complejidad vamos a encontrar problemáticas, y estas problemáticas las vamos a filtrar para saber cuáles se pueden desarrollar y resolver desde el diseño. Vamos a escoger un ámbito específico, sea porque es nuestra área de interés, sea porque es lo más pertinente en esta época, y dentro de esto vamos a trabajar durante todo el plan. Para esto es importante identificar un problema. Y digamos que este problema nos va a ayudar a plantear una solución. En este caso, la solución la llamaremos propuesta. Este problema está fundamentado por una justificación, es decir, hay una razón de ser que nos permite decir que es vital resolverlo, porque el diseño puede aportar. Y obviamente, este problema y la justificación no están en el aire. Tienen un contexto, unos involucrados. Nosotros vamos a llamar a todo el conjunto de base que tiene este problema el marco teórico. Nuestro marco teórico, luego veremos más adelante, está compuesto por muchas partes. Sin embargo, nosotros tenemos que ahora tener claro que vamos a fundamentarnos ahí para poder luego hacer nuestra propuesta. Vamos a acercarnos a una solución. Para llegar a una solución, como ven en el gráfico, necesitamos pasar por una serie de acciones, por un proceso. A estas acciones nosotros lo vamos a llamar objetivo general. El objetivo es cómo vamos a desarrollar un proyecto de diseño que resuelve la problemática identificada. Obviamente, en este proceso, cuando formulemos nuestro marco teórico, vamos a partir del conocimiento actual hasta generar nuevo conocimiento. Eso es importante porque nuestro trabajo es un aporte para todos. Es vital que nuestra propuesta esté alineada, es decir, la problemática que identificamos esté alineada con el objetivo que queremos proponer y con el marco teórico que hemos formulado. Muchas veces esa es una razón para que los proyectos no se aprueben, pues no están correctamente alineados. La manera correcta para resolver un trabajo es plantear un problema claro, sencillo, que tenga múltiples soluciones. ¿Qué significa esto? Que yo al identificarlo me vengan a la mente múltiples caminos para poder resolver. Esto es un proyecto bien realizado porque podemos tener variedad de opciones. Y lo que suele suceder cuando no se hace así, sino que se parte de una solución preconcebida, algunos chicos vienen con las soluciones ya en su mente, se nota enseguida porque el problema está calcado de la solución. Cada solución nos lleva solo a un único problema y no nos da otras opciones. Eso sería importante no hacer, eliminar de sus opciones. El objetivo general tiene dentro de sí objetivos específicos. Y estos objetivos específicos no son más que la descomposición del objetivo general. Tenemos el objetivo 1, que es diagnosticar. Vamos a ver todo lo relacionado a lo que llamaremos en futuro objeto de estudio. Ya lo vamos a ver. El diagnóstico fundamenta la siguiente fase, que es el objetivo de desarrollar, en el cual prácticamente estamos diseñando. Y una vez que hemos hecho el diseño, la propuesta está realizada, vamos a regresar al grupo objetivo primero, para validar. Nuestro objetivo 3 se va a llamar entonces validar nuestra propuesta. Para eso el gráfico de aquí les muestra que regresamos al origen del problema. Si nosotros vemos que nuestro objetivo se cumple, nuestro objetivo general se cumple, o sea, la propuesta desarrolla y cumple los objetivos planteados, podríamos hipotizar que en el tiempo absorbe lo que es el problema y el problema queda inexistente. Pero lo curioso de todo esto es que en un futuro nuestra propuesta podría convertirse en problema. Y a su vez, alguien, futuras generaciones, buscará solucionarlo. Y este ciclo se repetirá al infinito.
Espero que esto les haya introducido un poco a lo que es el plan de titulación. Les invito a revisar la guía que está cargada en nuestra aula virtual. Muchas gracias. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.2.udla.edu.es.